Voy camino al Museo de la Ciudad Autoconstruida que queda en Ciudad Bolívar. Hace poco más de 8 días me enteré de la existencia del lugar. Me pareció muy interesante lo que vi por redes, cómo está organizado, qué es lo que expone, el equipamiento como tal. Entonces, para ir hacia allá, en primer lugar toca llegar a la estación de Transmilenio del Tunal y después hacer un transbordo a Transmicable. Entonces, creo que está a 3 estaciones de la partida. No sé cuánto tiempo nos llevará, pero entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos en el museo. Bueno, ya llegamos al museo después de hacer nuestro viaje por Transmicable. Estamos acá en la entrada y estoy con Daniel Zapata. Daniel es un mediador del museo, también es artista de la Universidad Pedagógica. Entonces, Daniel, bienvenido a Críticas sin Cortes y muchas gracias por este recorrido que vamos a hacer para que muchos conozcan este museo que tiene apenas un año de haberse inaugurado y bueno, pues tratemos de hacer divulgación y que muchas personas que vivan en distintas localidades de Bogotá visiten Ciudad Bolívar y vengan y visiten el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Daniel, bienvenido. Listo. Hola, gracias también por venir, por conocer y pues para invitar a todas las personas que puedan venir a el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Mi nombre es Daniel Felipe, también soy habitante de acá de Ciudad Bolívar y pues este museo existe para poder reconocer, poder entender qué significa el sur de la ciudad y también reconocer la historia de Ciudad Bolívar y qué importancia tiene para Bogotá y qué importancia tiene para el resto de la ciudad. Lo que nos da la bienvenida aquí al museo tan pronto entramos es un muro y este muro es de alguna manera, hace referencia a uno que existe desde la década del 80 en Ciudad Bolívar y resulta muy significativo para la localidad. Hablemos de ese muro y de la réplica que se hace de él aquí como bienvenida al museo. Listo, esta es la primera pieza, se llama Manifiesto, es el manifiesto de la autoconstrucción. Pues este museo es el Museo de la Ciudad Autoconstruida y lo que tiene son como enunciaciones de qué significa pues, la autoconstrucción para Ciudad Bolívar y en qué otros lugares del mundo pues hay como procesos muy similares al de Ciudad Bolívar. También pues se quiere reconocer los materiales de los barrios populares y el sur de la ciudad, la tabla, la teja, el paroid, como materialidades de esta parte de la ciudad. Y digamos algunas fotografías que representan eso que es la autoconstrucción. Hay un enunciado muy importante que dice vida digna. Vida digna es un enunciado que ha sido histórico en Ciudad Bolívar y es como la lucha que se ha tenido para poder crear esta localidad autoconstruida. Algo muy importante, Daniel, es que este museo, si bien la infraestructura existe hace un año cuando se inauguró, las mismas prácticas de lo que es el museo y la construcción barrial, de la memoria barrial, vienen funcionando desde hace años, de modo que lo que hace el museo es articular trabajo colectivo, ¿no es cierto? Sí, el Museo de la Ciudad Autoconstruida también es un proyecto comunitario y colectivo. Antes de que existiera el museo, pues ya existían procesos de memoria, la mesa de memoria, colectivos, grupos que trabajaban el patrimonio en Ciudad Bolívar. Entonces este museo es como impulsado por la comunidad. Es una exigencia también de la comunidad misma de tener un espacio de circulación de la memoria y pues de esa manera se constituye la idea del Museo de la Ciudad Autoconstruida. Bien, entonces ahora el museo tiene un sótano, 3 pisos y una terraza. Y lo que vamos a visitar, estamos acá, este es el tercer piso, uno entra por el tercer piso, vamos a ir al sótano donde está la exposición permanente y después vamos a ir a una exposición temporal. Entonces, vayamos pues. Bien, estamos aquí en el sótano. El sótano tiene la exposición permanente del museo. Y pues siendo un museo comunitario, todo lo que está expuesto como piezas son trabajos que ha hecho la comunidad muy anclado a líderes comunitarios y líderes barriales. Entonces, tanto la narrativa, el guión y las piezas se han construido de esta manera. Entonces, hablemos un poco de ellas. Listo, pues este es el sótano, tiene como nombre Insistir, Persistir y Resistir y está creado por 6 instalaciones que hablan sobre historias de Ciudad Bolívar para entender un poco como la historia de este territorio y del sur de la ciudad. Cada una de estas historias fue construida con personas de la comunidad y quiere reconocer como esas luchas y esos logros que se ha tenido en Ciudad Bolívar. Este es un cubo de la educación popular y comunitaria. La educación popular y comunitaria ha sido como insignia de Ciudad Bolívar, respondiendo ante la ausencia del Estado en muchos de los
servicios como la educación, los servicios públicos y pues las estrategias y la creatividad frente a la educación popular y comunitaria ha sido clave. Acá hay unas piezas que resultan significativas para la localidad, ¿no? Que la representan. Una cosa, lo que dice Daniel, tiene que ver, por ejemplo, con la educación, que inicialmente la educación en Ciudad Bolívar no había colegios públicos ni escuelas, sino fue la propia comunidad. Allí tenemos precisamente una silla escolar bajo el liderazgo de mujeres principalmente, que se ve en la necesidad misma de educar a los niños, de modo que construyen las escuelas, ellas mismas hacen de profesoras, y por eso aquí aparece, ¿no? Como dentro de esto significativo, algo que de pronto para algunas personas no pasa desapercibido, por ejemplo, es que esté un balón. ¿Qué es lo que significa un balón, por ejemplo, en Ciudad Bolívar? Bueno, el balón quiere dar cuenta como de la cancha de fútbol, de la cancha de micro, que se ha vuelto también un lugar de encuentro comunitario y de organización para los jóvenes en Ciudad Bolívar. Entonces la cancha es un lugar de encuentro y de organización, y por eso como que el micro y el balón está presente en este... Y la olla comunitaria. Sí, la olla, que es como el símbolo histórico de la lucha comunitaria. Aquí unas estadísticas que acá viendo en detalle, esta es una trenza afro. Y lo que me contaba Daniel es que de la población afro que vive en Bogotá, el 80% se encuentra en Ciudad Bolívar. Y del mismo tiempo, la mayor parte de comunidades indígenas se encuentran aquí, porque Ciudad Bolívar, desde que se empezó a construir hace décadas, ha sido pues un barrio receptor del desplazamiento forzado en Colombia, de modo que las mismas biografías e historia barrial está pasada por la violencia del país y la violencia política, ¿no? Entonces esa también es una característica de su composición, ¿no? Una composición étnica muy importante. Otras cosas desde el punto de vista de la creatividad, por ejemplo, que esté en todo esto significativo, una olla comunitaria, un balón, una cámara fotográfica y de video. Hablemos de eso, porque de pronto se conoce muy poco lo de estos festivales que están en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar hay como un fuerte movimiento audiovisual, distintos festivales audiovisuales y de cine comunitario. Dos muy importantes son el Festival Ojo al Sancocho y la Potocine, que son propuestas comunitarias y audiovisuales que tienen un impacto no solo en la localidad, sino también en la ciudad, porque se vuelven festivales muy importantes en este momento. Ojo al Sancocho es un festival internacional, la Potocine es un escenario audiovisual para la localidad, y por eso es como tan clave reconocer esos procesos de artes en la localidad. Acá hay una pieza que se llama Una Balsa Sin Río, ¿sí? Y bueno, esto es tremendo, porque acá está pues la reconstrucción de una balsa pesquera, como si fuera una balsa del Tolima, porque la pieza que se está trabajando allí tiene que ver con un desplazado del Tolima que ha construido su casa a partir de una balsa encontrada acá en Bogotá, ¿no es cierto? Y un proceso también de construcción a partir de la necesidad del habitar, cómo se va habitando, pero también cómo se construye a partir de lo que está a la mano, ¿no? Entonces, esto pues como, no creo que alcancemos a detallar todo, pero pues todo está unido a biografías y a historias barriales, y lo que termina construyéndose pues es muy significativo y da cuenta no solo de a veces de condiciones precarias de vida, sino también la práctica de la resiliencia, ¿no? De salir adelante, de construir, de habitar. Entonces hablemos en primer lugar, por ejemplo, de esta pieza, que es un video, un documental titulado Una Balsa Sin Río. Pues esa instalación pues quiere hablar un poco sobre este proceso de las migraciones. Ciudad Bolívar siempre ha sido un territorio receptor de migrantes. Actualmente es el territorio que más recibe migrantes nacionales e internacionales. Está la historia de Jorge. Él es un líder desplazado del departamento del Tolima. Él es desplazado junto con toda su comunidad y llega a Ciudad Bolívar a construir una comunidad. Entonces la relación con la balsa y con la canoa es que para él la canoa es una desplazada como ellos, porque no tiene un río, así como ellos tampoco tienen sus tierras. Entonces para él es muy importante enunciar eso, enunciar que él era un campesino y que llegó a Bogotá pues víctima del conflicto armado, y que pues está acá reconstruyendo su tejido social, su tejido comunitario, y acá se quiere reconocer esas luchas, pero también reconocer por qué y cómo la gente llega a vivir a estos barrios, a estos asentamientos, que muchas veces la gente los nombra como... invasiones, pero sí, nunca son invasiones, solo son asentamientos humanos, resultado de pues toda la complejidad política y cultural que tiene Colombia. Y esta pieza hecha con Jorge, que es una puerta, pues también está cargada de sentido, ¿no es cierto?
Hablemos de esto, que se ve sencillamente una puerta, pero Jorge es el que está indicando pues la carga simbólica de esto. Para Jorge era muy importante esta puerta porque él y como muchos migrantes en Bogotá tienen un desplazamiento interno por la ciudad. Entonces, en ese mismo desplazamiento interno que hay en Bogotá, pues muchos de estos desplazados inmigrantes llegan a vivir a Ciudad Bolívar. Por eso era tan clave tener una puerta, porque para Jorge Ciudad Bolívar fue como la parte de Bogotá que le abrió la puerta para poder vivir. También hay unos elementos muy claves que son pues el hacha, el azadón y el machete. Y estos pues quieren hablar como sobre las prácticas campesinas y lo que Jorge hacía antes de ser desplazado. Porque esta localidad, la de Ciudad Bolívar, siempre estaba acompañada de estigmatización, ¿no? Estigmatización de la ciudad como tal, ¿no? Se ha construido una imagen de peligro, que las personas que viven acá son peligrosas. Y como decíamos, por el contrario, pues gran parte de esta localidad se ha construido a partir de víctimas desplazadas que tenían oficios, ser pescador, y cuando se llega a Bogotá, pues ahí es que rebuscarse, ¿no? Y el oficio en el que se formaron una vida, allí está la balsita, miremosla rápidamente, está la balsa que encontró y con la que empieza a construir la casa, ¿no? Entonces eso, lo que dice Jorge es la historia de muchos, porque la estigmatización que se da en Bogotá, que es injustificada, además desconoce o invisibiliza totalmente esas vidas, de que son producto, y reivindicar acá el oficio como tal, pues es muy importante, ¿no es cierto? El oficio de pescador, el oficio de el hecho de ser campesino, ¿no es cierto? Llegar a Bogotá y tener que rebuscarse en lo que salga es una cosa, pero el desarraigo no solo es territorial, sino el desarraigo también tiene que ver con dejar una vida, ¿no? Unos saberes, unas prácticas de un momento a otro. Sigamos por allí, Daniel, a ver qué más nos encontramos. Esto de las mujeres es increíble. Sí, pues aquí se quiere reconocer como los liderazgos femeninos en Ciudad Bolívar. Las mujeres pues han sido parte de esta lucha y de esta construcción de comunidad. Existe el Movimiento de Mujeres de Ciudad Bolívar, que es un movimiento de mujeres creado desde casi el inicio de la localidad y del poblamiento, y son distintas mujeres que tuvieron distintas luchas para pues poder llegar a servicios para los niños, la creación de los comedores comunitarios, el modelo de las madres comunitarias, que es un modelo de cuidado colectivo y comunitario frente a la necesidad de tener que ir a trabajar y no tener dónde o tener espacios de cuidado para los niños, pues las mismas mujeres organizaban espacios para cuidar los hijos de los barrios y de las mujeres que iban llegando a vivir a Ciudad Bolívar. Creo que en la administración de Lucho Garzón, ese modelo lo tomó la administración como tal, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un modelo que ya está dado por la comunidad, pero logró integrarse como política pública. No sé si como política pública, sino dentro de unas políticas públicas de cuidado de comedores comunitarios. Y creo que todavía existe, ¿no es cierto? El vínculo propiamente con la alcaldía. Sí, ese modelo como de las madres comunitarias, pues termina siendo el modelo que el distrito utiliza para los jardines comunitarios. Entonces digamos que esto pues ha tenido también una trascendencia para el resto de la ciudad. Y es que un modelo comunitario, un modelo de mujeres, pues termina siendo un modelo de cuidado para la ciudad. Y eso también pues se debe a esta creatividad de estas mujeres que lograron hacer todo esto. Y estos son réplicas o se fotocopió lo que eran cartillas que hacían las propias mujeres desde la década del 80 es que nació esto, ¿no? Y acá son cartillas que la construcción editorial, como su impresión y divulgación, está dado por eso. Hablemos un poco porque es una de las piezas que nos da cuenta de... Sí, este archivo pues también tiene como distintas publicaciones que las mujeres tenían en ese momento. Entonces también un tema importante era la educación sexual y reproductiva y cómo poder hablar de eso cuando no se tiene la información con las demás mujeres que llegaban. Por eso ellas tenían un modelo comunitario de cuidado de mujeres y que partían como de estas cartillas hechas por estas mismas mujeres para poder socializar y poder, digamos, dar información sobre métodos de anticoncepción y todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, pero desde una perspectiva comunitaria y de mujeres de aquí del barrio. Bien, veamos algo significativo dentro de la historia del barrio, tiene que ver con el paro que se hizo en 1993, ¿no? Hablemos de ese paro, bueno, que está aquí en todo esto. ¿Quién hace todo este trabajo de dibujo y pintura que recoge, digamos, la memoria de ese paro? Listo, igual acá en el museo toda la puesta gráfica que está acá en el sótano fue hecha por el colectivo Surbamos. El colectivo Surbamos es un colectivo de grafiteros y de artistas de acá de Ciudad Bolívar que hacen intervención en espacio público, y pues digamos que toda la puesta viene desde el colectivo.
Esta que está acá, pues que es la que estabas hablando, que es la del paro de 1993. En Ciudad Bolívar todo ha sido con mucha pujanza, con mucha resistencia, con mucha organización. Entonces el paro del 93 es un paro insignia para nosotros los habitantes de Ciudad Bolívar, porque es un paro que une a toda la comunidad, pero también pues denuncia como estas ausencias del Estado y que se estaban demandando servicios básicos, ¿no? Como tener agua potable, tener más escuelas, tener más profesores. Y es un paro que gracias a ese paro pues se logra algunas como cosas para la localidad, la Casa de la Cultura, la proyección de la universidad de aquí de Ciudad Bolívar, una parte del alumbrado público y de servicio de agua potable para el resto de la ciudad. Allí hay como una parte documental que está unida a activaciones de estas piezas que tiene que ver con estas luchas, desde luego, como el paro, están unidas también como a las masacres, asesinatos colectivos, ¿no? Este paro dejó una gran cantidad de muertos por parte del Estado, ¿no? Y allí hay una pieza, una instalación que da cuenta de una de las masacres que quedó pues en la memoria de esta localidad. Hablemos de eso, que a propósito hay una escultura conmemorativa cerca de una de las estaciones del Transmicable, ¿verdad? Hablemos de eso y estos ladrillos que están allí. Pues bueno, también ha sido histórico como la estigmatización que pues hemos tenido los jóvenes de Ciudad Bolívar, pues jóvenes que también llegan de un proceso pues de desplazamiento, que han vivido en Ciudad Bolívar. En los años de los 90 pues hay algo que es la mal llamada limpieza social y que afecta mucho acá a los jóvenes de Ciudad Bolívar. En el año 96 hay una masacre, que es la masacre de los jóvenes de Juan Pablo. Es una masacre por el control del territorio y pues que terminan siendo expuestos estos cuerpos dentro de un barrio aquí muy como característico de Ciudad Bolívar, y por eso está este espacio de memoria para reconocer pues la vida de esos jóvenes y también entender hasta qué punto la estigmatización por una parte de la ciudad y por unos jóvenes de la ciudad pues pone en riesgo la vida, y pues la defensa de la vida ha sido como un lugar clave para anunciarnos acá en Ciudad Bolívar. Esta activación que termina en la instalación, ¿quién la hace? ¿Este colectivo, grupo? Este es un colectivo de teatro de acá de Ciudad Bolívar, es el colectivo Faro del Sur. Ellos tienen una obra de teatro que se llama Intersecciones, y Intersecciones pues habla un poco sobre esta masacre y sobre la defensa de la vida de los jóvenes en Ciudad Bolívar, y por eso está aquí también. Bien, veamos otras dos piezas, una que es muy significativa. Allí en esos elementos que estaban suspendidos hay uno emblemático de Ciudad Bolívar, que es el palo del ahorcado, ¿no? Hace parte de la memoria del barrio como tal. Miremoslo allí, hemos visto la olla comunitaria, el balón, la escuela, pero está aquí el famoso palo del ahorcado. Entonces, hablemos de eso, porque es tan significativo, y de esa pieza que hizo un colectivo de indígenas, ¿cierto? Ajá. Hablemos del palo del ahorcado como de la pieza que se construyó. Listo. Pues el palo del ahorcado es un árbol de eucalipto que ha sido insignia acá de Ciudad Bolívar. Uno, porque queda en una parte de la localidad cercana a Soacha y cercana a Bosa, en el límite allí en el barrio Potosí. Es un árbol que ha estado allí históricamente desde que comienza el poblamiento de estos barrios, y pues el palo siempre ha sido parte de la comunidad, ha sido un punto de referencia. Se encuentra también en un perímetro que fue utilizado por la comunidad para clases de educación física, encuentros comunitarios, uno de los viacrucis de Ciudad Bolívar, que es un viacrucis clave y que se celebraba aquí en el Palo del Ahorcado, y pues todo ello se fue visto como afectado por la minería. La presencia de la minería también ha sido una tensión ambiental muy fuerte acá en Ciudad Bolívar. Digamos que también ha existido una lucha para defender no solo la vida, pero también la naturaleza de este territorio, y el palo pues representa todo ello. Con la llegada de la minería pues comienzan a ocurrir pues accidentes, presencia como de actores que no traían como muchas cosas para la comunidad. Entonces la comunidad también logra detener la minería cercana al perímetro del palo del ahorcado, y por defender todo lo que el palo significa, pues al palo lo intentan como que poner cemento en las raíces, quemarlo y tumbarlo, y el palo pues sigue allí, firme, resistiendo, y se vuelve como un símbolo de Ciudad Bolívar. Por eso es tan significativo ese palo, ¿no es cierto? Porque primero está en un lugar árido y pues es como lo único verde que está allí, y a pesar de que lo han tratado de quitar, sobrevive, ¿no? Que es como lo que significa aquí también el habitante de Ciudad Bolívar, ¿no? La resistencia, la resiliencia y la potencia de vida. Y esto está acompañado entonces de esta pieza que me pareció tremenda. Hablemos del colectivo y del sentido de este círculo. Sí.
Sí, pues la escultura la hace un colectivo que está muy cerca, pues, de este barrio y que ha hecho mucho trabajo en este territorio. Es el colectivo Mayaelo. El colectivo Mayaelo, pues, creo que hay también como una visión de unas comunidades indígenas y que también son jóvenes de acá de Ciudad Bolívar. Y un poco la escultura quiere representar las raíces del árbol y sobre las raíces del árbol cómo crece y cómo se construye el tejido y cómo a través del tejido, pues, se construye un barrio que es el barrio autoconstruido. Así También, es. pues, en el centro está la piedra, y es porque, bajo la visión muisca, la piedra es lo más antiguo, ¿no? Es como la madre, es lo que tiene toda la memoria. Entonces, por eso está allí dentro de la Muy bonita escultura. esta pieza, pero todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Porque todo, repito, todo está construido con las personas, con las comunidades. Volver a insistir que no llegó a una institución y dijo vamos a hacer un museo, sino que recoge y articula el trabajo de décadas. Entonces, aquí hay una pieza de la exposición temporal que se llama Displacement. Entonces está en el tercer piso, pero podemos empezar a hablar con esta, que me parece tremenda, tremenda, objetualmente lo que hay aquí. Hablemos de eso. Sí, esta pieza que es del colectivo XXY, de unas artistas de aquí de Bogotá, esta obra tiene como nombre El escudo que el gobierno olvidó darte. Es una pieza que compone la exposición Displacement, y lo que hace es, uno, una intervención de estas prendas militares, pero también está esta intervención de acá, que fue hecha con plantas medicinales y que se activó un poco con un performance que se hace sobre esta mesa y sobre esta tela. Es una pieza que habla mucho sobre la reconciliación. Nos quiere hacer referencia como a que todos tenemos la misma piel y que, pues, la guerra y la violencia, pues también todos tenemos que ver un poco en eso y cómo podemos hacer como gestos de reconciliación. Entonces, la chaqueta con plantas medicinales es construida justo sobre este mapa de Colombia, con unos mantras o con unas oraciones que hacen, pues, relación como al conflicto, pero también a lo que significa el perdón y la reconciliación. Bien, subamos entonces al tercer piso. Esta sala está destinada a hacer exposiciones temporales y la que está actualmente se llama Displacement. Tiene que ver con el desplazamiento no solo en Colombia, sino los artistas que están invitados son griegos de Chipre, México y Colombia. Entonces podríamos, yo creo que ver algunas piezas que para dar cuenta de curatorialmente cuál fue el objetivo de esta exposición. Pero aparte de esa exposición, a propósito, las estadísticas que estábamos dando, que el 80% de la población afro vive en Ciudad Bolívar, esta colección de objetos pues da cuenta de comunidades indígenas y de comunidades afro y fueron elegidas por estas comunidades para dar cuenta de su presencia en el barrio y representarlas acá en el museo. Hablemos de eso, de los indígenas y los afro en Ciudad Bolívar y de estas piezas que se recogieron. Sí, pues, como lo decías, pues Ciudad Bolívar ha sido un territorio que se ha poblado con distintas olas de la migración, de migraciones aquí en Colombia o en Latinoamérica. Entonces, es por eso que se quiere reconocer mucho como el legado de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros, que también son una población importante acá en Ciudad Bolívar. Esos elementos también fueron, digamos, acordados con un espacio de participación que es la Mesa Afro de Ciudad Bolívar y que recoge como ese espacio de participación de las distintas comunidades afro de aquí del territorio y lo mismo las comunidades indígenas. En Ciudad Bolívar hay representantes o de 14 comunidades indígenas. Ellos también tienen un espacio de organización y participación, que es la Mesa Indígena, y cada una de estas comunidades pues entregó al museo una de las de sus elementos para hablar de sus prácticas culturales. Pues de cada una de las comunidades Nasa, Inga, Wounan, que pues tienen acá presencia en el territorio y que hacen parte también de la mesa indígena. ¿Esto está desde la inauguración del museo o se construyó después? Sí, esto también se acordó, ya cuando se inauguró el museo hace un año, estas dos exposiciones ya estaban acordadas con las comunidades. Bueno, Daniel, hablemos de algunas piezas y yo quisiera que en primer lugar habláramos de su pieza, que hace con otro artista. Daniel es mediador, pero ya había dicho que es artista, y hace una pieza, esta pieza con Cristian Selly. Hablemos de esto porque tiene que ver mucho con, no sé si llamarlo método de cómo se ha construido la memoria en el barrio, ¿no? Entonces, pues acá hay una pieza algo objetual, pero esto objetual está en relación con el trabajo que se hace
con habitantes de este barrio que está construido acá o modelado acá. Sí, esta es una propuesta que tenemos con un compañero también artista de acá de Ciudad Bolívar que se llama Cristian Celi, y entre ambos hemos constituido esta pieza, esta instalación, que es el resultado de algo que es el laboratorio de maquetaje social. Nosotros lo que hemos venido haciendo es una serie de talleres en distintos barrios y comunidades, especialmente asentamientos de acá de Ciudad Bolívar, y luego de ese resultado, pues existe la pieza Alto Riesgo Creativo, que es el modelado de un barrio de asentamiento en el barrio Altos de la Estancia, y que es modelado luego de realizar o modelamos esto a partir de realizar los workshops que se están haciendo, como esos talleres que hacemos con la comunidad. Y pues lo que queremos hacer con el modelado pues es reconocer también estos territorios, tensionar por lo menos objetualmente qué significa un barrio de asentamiento, entender un poco estos flujos migratorios y entender cómo el desplazamiento pues es el resultado de estos nuevos barrios en la ciudad, que igual no cambia y que ha sido histórico en Ciudad Bolívar desde los años 50. Me parece que la materialidad, lo que está aquí, que se está modelando, da cuenta de la manera como se construyen los barrios, ¿no? De la construcción como tal. Por ejemplo, esto que ustedes replican acá como Santos Presidente, que lo veo también en otra teja, ¿no? Háblenos de esto, porque eso es un indicio de algo. Cuéntenos, a Sí, ver. no, pues eso también tiene que ver con hacer enunciaciones políticas. Esto se hace como en un contexto también, pues determinante, como hablar de la paz, pero hablar de la paz para quién y cómo, en unos contextos de desigualdad tal que, pues muchas de las casas de estos asentamientos que pasan acá en Ciudad Bolívar y que pasan en otros lugares pues de la ciudad, tiene que reconocer ello, ¿no? Como esos enunciados y como pues los asentamientos son el resultado también de decisiones políticas y sociales. ¿Cómo funcionan los workshops? Bueno, esto es como el resultado. Nosotros vamos a las comunidades siempre como intentando reconocer estos territorios, como algo que decimos siempre es la posibilidad de hablar de nuestra casa y de entender que la casa donde vivimos y la casa de los asentamientos es tan importante para la ciudad como cualquier otro barrio. Y a partir de esos resultados, las personas van modelando su propia casa y ya luego se hace el modelado pues del asentamiento humano donde se hace el workshop. Daniel, y esto va a ser un proyecto más grande, ¿no? Entonces. Sí, nosotros el workshop lo hemos venido haciendo, lo vamos a seguir haciendo todo este año en distintas comunidades. Nuestra visión o lo que queremos que sea pues el objeto final pues es un asentamiento significativo en el espacio de volumen, porque es como muy impactante siempre que uno va a un asentamiento y puede ver como ese impacto de la cantidad de personas, la cantidad de mujeres, niños, hombres que están viviendo allí. Entonces, y también geográficamente Ciudad Bolívar pues tiene un perímetro significativo de barrios de asentamiento y pues queremos que esto pues siga creciendo y cada vez sea un asentamiento más grande y que cumpla como con lo que es un asentamiento, ¿no? Que va creciendo y va creciendo cada vez más. Entonces, cuando tengan todo ese modelado, una parte va a estar aquí y otra va a estar en el Museo Nacional, ¿cierto? Sí, la idea es poder mostrar o poder tener esta pieza en Casa Común, que hace parte del proyecto de renovación del Museo Nacional. Entonces, pues va a estar allí. La idea es que pueda albergar el museo también. Bien, entonces, veamos solo algunas piezas. Hablemos del contexto de esta exposición, ¿no es cierto? Porque nace aquí y después va a rotar en otras partes. Sí, Displacement, pues al ser una exposición internacional que recoge pues propuestas sobre las migraciones y el desplazamiento de México, Chipre, Colombia y Grecia. Luego esta exposición va a estar en México y finalizará en Grecia esta exposición. Tenemos como es una exposición muy tesa también porque tiene muchas cosas, cartelismo, tiene grabado, tiene instalaciones, acuarelas, entonces es una exposición muy rica plásticamente, pero también como conceptualmente. Tensionar esto que uno cree o percibe que pues afecta a Latinoamérica, pero pues en un contexto global uno puede por lo menos percibir qué significa, no sé, los campos de refugiados, la migración en el océano desde África hacia Europa, que son tensiones que Veamos por el de esta artista, que ella es griega, pero vive en México, ¿sí? Sí. Hablemos de eso porque me pareció tremendo, tremendo esto. Sí, esta es la propuesta de Sofía Kiriakaki. Sofía Kiriakaki, como lo decías, es una artista griega que vive en México y tiene esta serie que se llama Nosotros los Migrantes. Entonces, estas dibujos, acuarelas, pues hablan como sobre esa tensión. Hablemos, por ejemplo, de esta pieza, 2004, 2004,
4 kilómetros, ¿sí? Ajá, sí, 2004.1 kilómetros es la distancia que hay desde un lugar de Centroamérica hasta la frontera con México. Es la historia de una mujer que pues migra y tiene este tránsito migratorio para llegar allí. Ella se inspira como en esta historia para hacer este dibujo de aquí. Cada puntico es un 500, hay Es, 2.500 ajá, punticos, sí. ¿no? 2.500 Cada punticos. punto representa un Un kilómetro de ese kilómetro, una trayecto. mujer caminando con un niño, amamantando en sus brazos, ¿no? Es tremendo. Hay muchas piezas, entonces lo que da acá, pues también yo creo que lo de estos artistas tiene que ver un poco lo que ya decíamos con Daniel, un método de trabajo, ¿no es cierto? No es el artista que trabaja en un estudio, sino un artista que va al terreno como tal, ¿no? Y está haciendo una especie de etnografía, ¿no? Muchos de estos trabajos se acompañan de diarios, de entrevistas, de grabaciones. Entonces también dice algo, ¿no? No solo es el tema del desplazamiento, sino que el propio artista siempre tiene que desplazarse para poder ver eso, ¿no? Sí, muchas de las propuestas han sido eso, ¿no? Como poder reconocer objetualmente una historia, un relato o una visión biográfica de lo que significa el desplazamiento. Es como toda visión que uno tiene como, no sé, como foráneo o como no, pues ya se ha vuelto como una experiencia como cotidiana para todos, ¿no? Como la migración, ver como, no sé, en las carreteras o en las ciudades. Esto pues como los artistas no es diferente ante ello y pues se vuelve como una reproducción plástica esta exposición. Bueno, Daniel, entonces ahora vamos a ir a la terraza, que hay un mirador de la ciudad increíble. Hay también unos trabajos de cultivos de plantas que utilizan muchos pobladores acá, ¿no? Pues como decimos, es población campesina, que aunque quedan desarraigados de unas prácticas y de su territorio, traen muchas de esas prácticas a la ciudad, ¿no? Y también hay que decir que Ciudad Bolívar, pues es territorio rural, ¿no? Entonces, vamos a eso y también ver una maloca que está en construcción en este momento. Bien, esta es la terraza del museo, que me imagino que es uno de los sitios preferidos de los visitantes, ¿no es cierto? Subir a la terraza. Hablemos de cuál es el sentido de todo esto que empezamos a ver acá. Bueno, sí, la terraza se constituye como uno de los espacios del museo. Alberga como estos procesos de huertas urbanas, además de reconocer como una parte de Ciudad Bolívar y una parte del sur de la ciudad que es rural. Bogotá es una ciudad más rural que urbana y estas huertas también nos ponen como en diálogo con esa relación rural de la ciudad. Y también pues tienen un significado cultural algunas de ellas. Estas, digamos, son llevadas a cabo por pueblos afro y comunidades indígenas de acá del territorio y prácticas culturales relacionadas con la agricultura que se ven reflejadas en este pequeño espacio que tenemos como de cultivos y huertas aquí en el museo. Ya como nos resulta acá visible una frontera, después de que hemos visto tanto ladrillo, tanto ocre, pues nos encontramos como con un descanso y es un límite acá verde, ¿no? Hablemos de este sistema acá en Ciudad Bolívar. Pues sí, hay varias cosas. Uno, pues la montaña, que es el ecosistema natural de Ciudad Bolívar. Es el ecosistema xerofítico, un ecosistema que a pesar no es grande, así como la naturaleza que todos pensamos, pues también alberga una riqueza en aves y plantas que son endémicas de este ecosistema y que también se vuelve un ecosistema clave para conectarse con el páramo de Sumapaz. Entonces digamos que es muy importante por eso y que pues se ha visto tensionado por la minería. También se encontraba pues el borde urbano, ¿no? De Ciudad Bolívar. Ahí va terminando pues la zona urbana de Ciudad Bolívar y va comenzando la zona rural de Ciudad Bolívar y de Bogotá, que se conectará con Usme y luego con Sumapaz, y que también es importante reconocer eso como el borde sur. Ya hemos visto que todo tiene que ver con las prácticas de la propia comunidad. Cada objeto que está acá se ha acordado, se ha concertado, se ha propuesto por una comunidad y allí está la construcción de una maloca, ¿no? Entonces hablemos de cómo va esto y cómo nació la idea. Sí, ahí está, esto lo está haciendo el colectivo Mayaelo. Esto también es un espacio concertado para las comunidades indígenas y para la comunidad Ciudad Bolívar. Es un círculo de la palabra, pues ahí están como en proceso de construcción, pero pues es un lugar que va a albergar como distintos espacios de diálogo de comunidades de aquí del territorio, pero pues también para la ciudad. Hablemos del colectivo que lo está construyendo. Sí, ellos son el colectivo Mayaelo. El colectivo Mayaelo pues también fue el colectivo que realizó la pieza sobre el Palo del Ahorcado y pues que tienen una fuerte, digamos, relación con el territorio y las comunidades de acá de Ciudad Bolívar. Bueno, esta terraza tiene un mirador tremendo.
hacia parte, gran parte de la ciudad, ¿no? Desde acá tenemos, o se alcanza a ver el centro como tal, el centro administrativo, la Torre Colpatria, y da cuenta de la distancia física de Ciudad Bolívar con respecto al resto de la ciudad, pero también esa distancia, como ya la llamaríamos, una distancia de la imaginación, de la moralidad, de la estigmatización. Y pues yo quisiera, ya que llegamos acá a la terraza y este mirador tan increíble, pues Daniel, hagamos una invitación para que si alguien ve este video, pues ojalá lo vean varias personas, animarlos a que vengan a Ciudad Bolívar y al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Hagámosle una invitación, Daniel. Sí, no, pues nada, están muy invitados. El Museo de la Ciudad Autoconstruida y Ciudad Bolívar es una localidad de Bogotá que tiene brazos abiertos para todas y todas las personas que habitamos en Bogotá. Es un museo muy interesante, es muy fácil llegar por el Transmicable. Es un espacio muy seguro, como todo el territorio, como el sur de la ciudad, y que es un lugar que nos invita a reconocer eso que a veces no queremos como reconocer tanto y poder entender y acercarnos a lo que realmente es la gente, la historia de Ciudad Bolívar, del sur de la ciudad, que es gente pues camelladora, este territorio se ha creado con mucha pujanza y pues los invitamos que acá estamos para tomar un café o para conversar sobre la ciudad.